Estamos en comunicación con el licenciado Arturo Borne, jefe del programa ampliado de inmunizaciones. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Kike. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. No, gracias por atendernos. Estamos informando. ¿Podemos decir de que hay una alerta de sarampión y difteria en la región? Exactamente. Hace dos días recibimos una alerta epidemiológica. Y estamos entonces a raíz de eso intensificando en todas las actividades de vacunación, específicamente, como decías, sobre sarampión, difteria y también el virus de poliovirus. Uh-huh. Entonces, estamos nosotros acá en el vacunatorio regional, en la 18ª capital, intensificando, ampliamos el horario de atención en nuestro vacunatorio de lunes a domingo desde las 7:30 de la mañana hasta las 17:30. Y estamos trabajando con las brigadas de vacunadores en terreno ahora. Vamos a estar llegando en algunos barrios más populosos y más susceptibles con todas las vacunas del esquema regular. Y es importante también recordarle a la gente que todas las vacunas que el Ministerio de Salud provee son de forma gratuita. Licenciado, en el caso, por ejemplo, de estas dos, del sarampión, también de la difteria, ¿no habían sido erradicados ya? Exactamente. Son enfermedades que fueron erradicadas de las Américas. Lastimosamente ahora estamos por el caso que tuvimos la pandemia. Estuvimos descuidando en muchos países todas las coberturas de vacunación y se están volviendo a dar brotes de estas enfermedades. Entonces por eso que estamos en alerta. Estamos acá en Paraguay, estamos a tiempo de poder protegernos contra esas vacunas. Tenemos que insistir en la vacunación, sobre todo a los menores de 5 años, que son los más susceptibles. Esta vacuna de sarampión se tiene que aplicar a los 1 año, la primera dosis, los chicos, y su refuerzo sería a los 4 años. Esa es la situación en la que estamos. ¿Vale? Licenciado, ¿estas vacunas se tienen en qué cantidad disponibles? Tenemos muchas dosis, uh-huh. Tenemos en todos los servicios en todos los vacunatorios del país están disponibles las dosis. Además, tenemos dosis resguardadas en el Almacén Nacional de Vacunas. La gente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el Programa Nacional, son los que nos proveen las dosis y tenemos buena cantidad. Están llegando, eso también hay que recordarle a la población de que como estuvieron retrasados todos los vuelos, uh-huh. las vacunas estuvieron... Sufrieron también un poco de retraso en las llegadas, pero actualmente estamos contando con todas las vacunas, así que la invitación nuevamente a todos los padres de que se acerquen a los vacunatorios y en las zonas donde vamos a estar recorriendo, que estén atentos para poder recibir a los vacunadores. Licenciado, ¿manejan ustedes qué cantidad de niños son los que están en esa edad para recibir esa dosis? Sí, los datos de Capital, uh-huh. Nosotros manejamos los datos aquí en Capital, ¿verdad? El programa nacional es el que maneja los datos a nivel país. Sí. Nosotros ya estamos intensificando, como les dije, ¿verdad? Trabajando uh-huh. conjuntamente con las encargadas de los hospitales de cabecera. Cada hospital tiene una población asignada. Nosotros estamos en torno a los 7.000, 8.000 más o menos niños de que están en esa edad de susceptibles, con los cuales vamos a estar buscándole, ¿verdad? Y tratando de completarle sus esquemas. Uh-huh. Estos 7.000 a 8.000 niños son de este año, entre el año pasado y este, ya que se tiene que aplicar a los 1 año licenciado. Sí, exactamente. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando todos los años con una población asignada que nos da la gente de encuestas y censos, ¿verdad? Y esa es la población a la que nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Sí, en realidad, como vos estás mencionando, los chicos, donde más nos cuesta llegar a la segunda dosis, eso mitad ahí de 4 a 5 años, ahí es más o menos donde los padres se olvidan de esa dosis muy importante, que por cierto, que se debe de completar, y entonces de repente llegan, si el año pasado tuvimos muchas visitas, por ejemplo, por el tema de las vacaciones, de las personas que viajaban al Brasil, entonces ahí pudimos recuperar muchas dosis atrasadas. Uh-huh. Se recuerdan de la vacuna de hacerle a los 1 año, pero esa segunda dosis de los 4 años es lo que siempre nos dificulta
aquí en la capital, ¿verdad? Acá en la región donde ya apareció el sarampión, por eso es que estamos en esta alerta, licenciado. En 9 países de las Américas tenemos casos confirmados, ¿verdad? Eso es lo que nos pasan en los boletines de alerta. Tenemos en la mayor proporción de los casos en el Brasil, ¿verdad? Por la alta cantidad por la población que tienen ellos. Tenemos prácticamente 8.000 casos en el Brasil y después casos en Argentina, Brasil, México, Bolivia, Perú. Así que estamos rodeados, pero estamos a tiempo de poder protegerle a los chicos, a los menores de 5, que son la población más susceptible, ¿verdad? Para recordar un poco, licenciado, ¿qué hora pueden pasar las mamis con sus chicos, ya sea en los hospitales públicos o mismo en cualquier sanidad del Estado? ¿En qué horario pueden ir? ¿Qué es lo que tienen que llevar consigo las mamis también para vacunar a sus chicos? Lo que tienen que llevar es la libreta de vacunación de los niños. Que es lo importante para poder registrar la vacuna que se hace y ver el estado vacunal de la criatura. Y los servicios están atendiendo desde las 7, entre 7 y 7 y media. Acá en la región atendemos a partir de las 7 y media. Los hospitales de cabecera empiezan a atender a partir de las 7 de la mañana. Tenemos 4 hospitales importantes en la capital, que son de Barrio Obrero, el de Trinidad, el de Loma Putá y el de San Pablo. Todos tienen sus vacunatorios, funcionan desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde. También en los centros, puestos y USFs de salud, también están desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en los centros, en los pequeños centros. También todos los vacunadores están funcionando, así que las personas que tengan cerca de sus casas algún puesto, centro o USF de salud, pueden acercarse hasta ahí. Y si tienen algún inconveniente en la semana, no están pudiendo acercarse por motivos laborales, les esperamos acá en el vacunatorio regional. Estamos también atendiendo sábado y domingo en ese horario de 7 y media hasta las 17 y 30. Licenciado, muchísimas gracias, muy amable. A usted también, Quique. Muchas gracias, las órdenes siempre. Gracias, licenciado Arturo Borne, entonces conversando con nosotros. Tema sarampión y difteria que está rebrotando aquí en nuestro país.